Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su fuente confiable, el mero mero Wichito 503. Un fuerte abrazo para usted que se sintoniza a través de este servidor. La popular TikToker denunció el día de ayer a través de las redes sociales, publicó a través de sus redes sociales un en vivo diciendo que Arnoldo Corea, más conocido en redes sociales como el yerno de la niña Yanira, fue detenido en las últimas horas. Estas son las razones, según Yanira Berríos, las vamos a ver a continuación ahí en el video que usted va a ver en pantalla. No olvide de compartir, no olvide de regalarnos un me gusta para poder llegar a muchas más personas y que muchas más personas se informen con la verdad. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo a nuestro amigo Ramiro Herrera y a nuestra amiga Brenda Asensio hasta Nuevo Catlán, que siempre están pendientes de la transmisión de este servidor. Escuchemos qué fue lo que dijo Yanira Berríos con respecto a la captura de su vida. Pues en la noche los venimos, todo, ¿verdad? Uno nunca sabe qué va a pasar el siguiente día, ¿verdad? Pues el día de ahora, que es 13 de diciembre, yo me levanto como siempre, me tomo mi cafecito. A veces me pongo a pensar de todas las cosas que nos pasa, ¿verdad? Mala noticia, ¿verdad? Porque yo el yerno lo quiero como un hijo. Todos saben que él es el que me maneja las redes. Él es el que me maneja el canal. Él es el que me edita los videos. Él es el que me anda grabando. Nosotros salimos a hacer publicidades y él es el que me anda grabando. Estaba dormido todavía con mi hija y mi nieta. Pues se lo llevaron. Verdad que por algo, porque le voy a ser sincera, ¿verdad? Mi hermano no se mete en nada. Nada, él es loquillo, pero él no se mete en nada. Lo que los contó, porque de la foto que le enseñaron al yerno, él se acordó que antes de estar con mi hija, él se... Momento, momento, señores, acaba de temblar fuerte, acaba de pegar una gran sacudida. Uy, qué feo sentí, qué sacudida más cabrona la que acaba de pegar el temblor. Acaba de temblar acá en la ciudad de Santa Ana, fue un poco fuerte, fue fuerte, mejor dicho, se sintió demasiado temblor fuerte a esta hora. Recuérdese, si usted nos está viendo en El Salvador o en algún lugar por acá cerca de nuestras fronteras, a ver si tembló por ahí en sus lugares. Continuamos. Porque le voy a ser sincera, ¿verdad? Mi hermano no se mete en nada, nada. Él es loquillo, pero él no se mete en nada. Lo que los contó, porque de la foto que le enseñaron al yerno, él se acordó que antes de estar con mi hija, él se puso a tomar en la casa. Entonces, y quizás pusieron música, hicieron bulla, bueno, es lo que dijo. Y los vecinos dijeron que no los dejaban dormir. Llegaron, ¿verdad? Y les tomaron esa foto. Bueno, y todo bien, ¿verdad? Porque no se lo llevaron. Y esa foto de las que andaban, ¿verdad? Y el día de ahora llegaron, le enseñaron la foto, que por eso él se iba detenido. Claro, los vecinos y todos se han admirado, porque es un niño que no se mete en nada. Bueno, pues por ahí teníamos, ya vamos a ver también, sí, nos dicen por aquí, dice, vamos a ver. Saludos, Wichito, que esté bien, aquí en Susunate fue largo y no fue muy fuerte, pues acá en Santa Ana se sintió fuerte y ahí está la reacción de las personas. Sismo percibido en San Salvador, fuerte sismo en San Salvador, todo bien, dice, esto se mueve horrible, fuerte temblor, dice por aquí, Servicio Sismológico de Guatemala, sismo registrado, estación más próxima al epicentro en el municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, más información en breve, vamos a
saber, oh, creo que el epicentro fue en Guatemala. Hoy sí creí que sería terremoto. Sí, fue muy fuerte y potente. Sí, no ha sido sentido en territorio salvadoreño. Por favor, sigan las recomendaciones de las autoridades. Fuerte temblor es lo que se reporta. Fuerte sismo la mañana de este jueves. Así estaba mi casa. Miren, así veía yo que estaba mi casa, como lo que usted está viendo en pantalla. Háganlo saber usted en la caja de comentarios. Dice Ministerio de Medio Ambiente que el observatorio informa parámetros preliminares del sismo sentido en territorio salvadoreño. Bueno, pues también déjeme decirle que el régimen de excepción ha liberado al yerno de la señora Yanira Berríos, y es que por eso decidimos acá nosotros ampliar la información. El día de ayer íbamos a hacer un video sobre la captura, pero pues ya sabemos que el que nada debe, nada teme, y sale libre, y salió libre. Esto es lo que anunciaba ayer en su cuenta de TikTok, también, que su yerno ya había sido liberado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gentes? ¿Qué tal, mis haters? Aquí contento, la verdad, contento. Y pues, dándole gracias primeramente a Dios. Dándole gracias a Dios. A Dios, primeramente, a todo lo que ha pasado, la verdad. Solo Dios tiene, o sea, los corazones de toda la gente, la verdad. O sea, ahorita no tengo palabra como explicarles, la verdad, gente. Pues la verdad que estoy agradecido primeramente con el Señor. Sé que somos pecadores, que cometemos errores, pero Dios siempre está ahí. Pero bien dijeron en los comentarios, el que no debe, nada teme. Nada teme, ¿verdad? Y el que no tiene nada, por eso, nada, mente, le pasa. Pues ahorita la verdad que estoy sin palabras, porque creo, llegando vengo, aunque hace unos 20 sí. minutos, creo yo. Pues la verdad que ahorita no tengo palabras. O sea, yo realmente creo en Dios y siempre he creído en Dios, a pesar que nosotros cometemos errores. Eso es lo que les digo a ustedes. Crean en Dios. Crean en Dios porque... Pero gracias a mi Dios, ¿verdad? Bueno, pues bueno, por ahí tenía usted la información para que vea que acá en El Salvador no se llevan preso a cualquiera, no se lo llevan preso a cualquiera, señoras y señores. Acá en El Salvador sí te pueden detener, te investigan y te dejan libre para prevenir delitos, para prevenir algún ilícito. Pues es por eso, yo tengo un amigo, les cuento que yo tengo un amigo que se lo llevó el régimen, él salió de trabajar, posiblemente él me dice que alguien le habría puesto el dedo, pues él salió de trabajar en Metapán, él es ayudante de albañil, y al salir ya estaban los policías afuera y lo detuvieron. Le dijeron que lo iban a revisar, no le encontraron nada, se lo llevaron detenido para la delegación, y en la delegación, en el 911, ya acá en Santa Ana, se lo trajeron para Santa Ana, ya en la delegación, en el 911, lo tuvieron como 40 minutos, lo investigaron bien, lo revisaron todo, que no tuviera tatuajes, y como él no tiene tatuajes, pues lo dejaron libre allí mismo. Inmediatamente le podemos decir, pues lo dejaron libre, señoras y señores. Eso es paja, que acá ya te lleva preso solo porque eres pobre, porque vives en un lugar pobre. Esa es paja. Vamos a continuar viendo con respecto a lo del sismo, a ver qué es lo que pasó en territorio salvadoreño. Vamos a ver qué es lo que nos dicen por ahí. Datos preliminares del sismo magnitud 6.2 frente a las costas de Usulután. Fue la gran puchica. 6.2, dice por ahí que ante el sismo sentido en territorio salvadoreño, el Centro de Operaciones de Emergencia se mantiene activo para coordinar cualquier incidente. Un sismo de 6.2, señoras y señores, sentidos en todo el territorio salvadoreño. 6.2 son los datos preliminares. Vamos a ver por aquí datos preliminares del temblor de esta mañana, magnitud 6.2 frente a las costas de Usulután. Y aquí tenemos ya la información oficial del Ministerio de Medio Ambiente, quien informa minutitos después del sismo. Nos dicen que los datos preliminares del sismo magnitud 6.2 frente a las costas de Usulután a las 8:32:24 de este día jueves. Recuerda seguir las recomendaciones de las autoridades.
Gracias por estar pendiente, gracias por vernos, gracias por preferirnos. Yo soy Guchito 503, le mando un fuerte abrazo hasta la comodidad de su casa. Y recuerde que en El Salvador no se llevan preso a cualquiera solo por querérselo llevar, solo porque te queremos llevar preso, ahora te vamos a llevar. Esa es una total mentira. Eso acá en nuestro país no sucede. Nos vemos más tarde con más información. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Salud, hijo. MG Renta Car. ¿Buscas alquilar un auto? Tenemos lo que estás buscando. MG Renta Car con entrega en el aeropuerto. Contáctenos 7781-4698. El vehículo que estabas buscando lo tenemos en MG Renta Car. 7781-4698.